Lionel Messi, el exjugador del Barcelona y ahora del PSG, se convertiría en el jugador mejor pagado del mundo. Al parecer, todo está encaminado para que Messi se convierta en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El argentino, que arribó a la capital francesa, se unirá al elenco parisino por las próximas dos temporadas. De esta manera, la pulga no solo jugará con su buen amigo Neymar Jr., sino también con algunos de sus compatriotas como Ángel Di María y Leandro Paredes. De acuerdo a algunos medios oficiales franceses, Lionel Messi tendría un sueldo mayor que el de Neymar. El brasileño es quien actualmente gana más dinero en el mundo, 36 millones de euros al año. El argentino, quien es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, recibiría un total de 40 millones de euros por un año. El club Barcelona significa el final de una era. Es el segundo jugador de fútbol del mundo que ha ganado más de 1.000 millones de dólares, después de su rival Cristiano Ronaldo, y durante mucho tiempo ha sido considerado el mejor jugador activo en este deporte. El jugador argentino de 34 años jugó 778 partidos, anotando 672 goles y 268 asistencias. Ganó 35 títulos y 78 premios, incluido un récord de obtener 6 ocasiones el Balón de Oro. Messi ha recaudado más de 1.200 millones de dólares en ganancias profesionales, antes de impuestos y honorarios de agentes, esto según estimaciones de Forbes. Este año, Messi es el jugador mejor pagado del mundo, con 130 millones de dólares. Y esa cifra podría haber sido aún mayor, pues según Forbes estima que Messi perdió entre 25 millones de dólares y 75 millones de dólares en salarios y bonificaciones por recortes salariales relacionados con la pandemia en las últimas dos temporadas. En la capital francesa, la llegada de Messi consolida aún más al PSG como potencia. El club ha ganado 7 de los últimos 9 títulos de la Liga 1 y es el hogar de otras estrellas mundiales como Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Los dos también aterrizaron en la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo. Neymar, según ESPN, había jugado un papel activo en el proceso de reclutamiento lanzado a Messi para unirse al PSG mientras estaban de vacaciones en Ibiza. Sin embargo, Messi aclaró más tarde que encontrarse con Neymar y otros jugadores del PSG en su viaje fue una coincidencia y que habían bromeado sobre su incorporación al club. Con Messi a cuestas, el Paris Saint-Germain ahora tiene 3 de los 4 futbolistas mejor pagados del mundo. ¿Qué piensas al respecto? Escríbeme aquí abajo en los comentarios, suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.